Vayamos cristianos, llenos de alegría. Es Navidad, renace la alegría. Las ciudades se llenan de luz. Hay un clima que indica que nos alegramos por la presencia de aquel que es el Emanuel, el Dios con nosotros. Sin embargo, dice que no había lugar para ellos en aquella noche de Belén. Hay lugar en nuestro corazón. La invitación siempre será hacer de nuestro corazón un pesebre. Y la invitación a alegrarnos. Lo más propio del cristiano es la alegría. Es la primera palabra que le dirige el ángel a la Santísima Virgen. Alégrate. El saludo normal era Shalom. Aquí le dice alégrate. Y a los pastores, alégrense. En la ciudad de David les ha nacido un Salvador. En este país que reconocíamos como de cercanías, muchas veces se ha perdido el sentido de la vecindad. En medio de la guerra, que también toca a la Ciudad Santa, en medio de la violencia, de las dificultades en la familia, en el trabajo, en la sociedad, recibimos un motivo de alegría. Jesús es la luz del mundo, quizás ese es el sentido de que tantas luces se encienden estos días. Que podamos ser también nosotros donde estamos testigos de la luz, testigos de la alegría. Que vayamos también nosotros al pesebre y contemplemos en el silencio de la noche el misterio de Dios que se hace hombre. El Emanuel, el Dios con nosotros, y que vivamos ese sentido de vecindad con los que están solos, con los enfermos, con los que están privados de libertad, con aquellos que han perdido algún ser querido en estos días. Feliz Navidad para todos.